bienvenida a Diseñarte. Como ya anunciábamos en emisiones pasadas, estaremos todo el verano aquí en la Feria Arte en la Rampa. Por eso hoy tengo una invitada especial, buena amiga de nuestro espacio, a quien recibimos muy alegres, y es Yadira Baeza. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Gracias a ti no solo por estar en la feria, sino por haber dejado su stand 5 minutos para poder compartir con nosotros un poquito de este tiempo. Yadira, coméntanos, ¿qué traes nuevo y habitual, además de la colección siempre de la familia Baeza, a un evento como este? Mira, la colección se mantiene, las mochilas, las carteras, los bolsos, los jolongos. Pero este viaje traemos unas tonalidades de carmelitas que son muy novedosas, muy buenas, pero además las traemos combinándolas con los cintos, lo mismo para hombre que para mujer. O sea que tenemos un poco de las carteras típicas que son también recibidas por el público, agrandadas en su tamaño y en sus colores. O sea, nuevos estilos y variedades que mantienen también la línea de producción habitual de ustedes. ¿Cómo ha sido la preparación para un evento como este, también garantizando todos los otros espacios donde están ustedes presentes? Ha sido un poco atropellador, te diría mi hermano, que lo tengo psiquiátrico. No, mira, es lindo tener tanto trabajo y es bueno. A veces es un poco atormentante tener que cumplir con todo el mundo porque se mantiene el espacio de la ACA, estamos trabajando en Matanzas, tenemos este espacio de la Rampa, tenemos ahora otro evento en Varadero, o sea, cumplir con todos para llevar un poquito a todo el mundo. Realmente es agotador, pero beneficioso. ¿Van a estar durante los 2 meses de la feria? Sí, vamos a estar aquí hasta el 2 de septiembre. En una mezcla de zapatos que tiene todo el mundo, botas, carteras, cintos. Hay de todo para todos. Siempre los productos que ustedes traen a la feria son bien recibidos y altamente demandados. Me queda claro que tú llegas con una cantidad de productos gigantes y cuando te vas, por suerte, son pocos. ¿Cuál es la expectativa para este año entonces? No, yo pienso superar eso. Yo pienso que sí, que la mujer cubana y el cubano en general se ha percatado de el valor que tienen las pieles y que las pieles tienen el valor agregado nuestro, que es trabajo manual. Y entonces ha habido una receptación de hace varios años para acá con mucho más estímulo, con mucho más deseo, con mucho más brío. Y eso también a nosotros nos suma ese deseo de crear más, de aportar nuevas ideas y mantenernos contemporáneos sin perder las tradiciones. Ya usted sabe, con la invitación de que no deje de acercarse al stand de Yadira Baeza, yo me despido por hoy, pero también le recomiendo que cada fin de semana aquí en el pabellón central van a estar ocurriendo actividades infantiles y para toda la familia. Usted no se lo pierda, pero por ahora continúe en compañía de Hola Habana.